Bon dia a tothom, buenos días a todos y a todas. Estamos en el stand de HTC o de HTC Corporation y vamos a analizar un terminal que acaban de sacar al mercado, más bien acaban de presentar, y no es otro que el HTC One X9. ¡Comenzamos! Y estas son las características del HTC One X9. Tenemos unas dimensiones de 160x76x8mm de grosor para un peso de 170 gramos. Recordad que este terminal no se ha presentado a la Mobile hace unos meses, muy poquitos que se presentó, pero yo al menos no lo había podido ver, así que hemos decidido pues acercároslo para que muchos de vosotros lo conozcáis de primeras. Tenemos una pantalla LCD IPS, es la tecnología que suele utilizar HTC en sus dispositivos, con resolución Full HD y de 5,5 pulgadas. Cuenta con protección Corning Gorilla Glass 4. Esto hace no que la pantalla no se rompa, sino que sea más complicado el tema de que sufra unos pequeños arañazos, y bueno, nos ayuda para que si lo llevamos con llaves y demás, que yo no os lo recomiendo, pues que si lo hacéis en teoría no sufráis este tipo de arañazos tan inoportunos. Como veis, cuenta con Android 5.1.1 Lollipop, aunque bueno, lo que realmente se ve es que cuenta con Sense en su séptima versión. HTC Sense es una de las primeras capas de personalización que apareció en Android, y en esta ocasión nos llega en su séptima versión, y vemos que cada pasito en ventas HTC a lo mejor no va del todo bien, pero su capa de personalización sigue levantando, quizás no pasiones, pero sí que es verdad que no deja a nadie indiferente. A mí personalmente es la capa que más me gusta, es una capa muy usable y es sobre todo bastante vistosa y no demasiado intrusiva. Tenemos una cámara trasera de 13 megapíxeles con autofoco, flash LED, dual, estabilizador óptico. Podemos grabar vídeo incluso en 4K, podemos hacer fotos en HDR. Bueno, una cámara, por lo que parece sobre el papel, bastante completa. Y tenemos una frontal de 5 megapíxeles con la que podremos grabar vídeo hasta 1080p, 30 frames por segundo, compatible con 4G LTE y bueno, después las típicas conexiones como GPS, AGPS, GLONASS, Bluetooth 2.1, también tenemos la conexión física micro USB 2.0, en este modelo tampoco HTC incluye el USB tipo C. Y para terminar un poquito el repaso de las características técnicas de este HTC One X9, tenemos una batería de 3000 mAh, que bueno, no tiene un procesador demasiado derrochador. El Helio X10, pues digamos que gracias a que optimiza mejor el tema del consumo, estamos hablando, ya os he dicho, de un octacore a 2,2 GHz y una GPU Power VR G6200, optimiza bastante bien la batería, unido a los 3 GB de RAM, a los 32 de almacenamiento, a que se puede ampliar con una micro SD hasta 2 TB. Digamos que tiene un hardware y un software que creo que estos 3000 mAh, sin ningún tipo de problema, servirán para que nos pueda durar todo el día sin ningún tipo de problema. Y estas son las características de este terminal que digamos que es una especie de preludio a lo que pueda venir próximamente con el, podríamos llamar, HTC One M10. Y ahora sí, el momento de que no os dejéis vuestras impresiones en los comentarios, de que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, de que le deis al like y sobre todo que sigáis disfrutando de nuestros vídeos por aquí, por la Mobile World Congress. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5x1, porque soy Quita Gafas y prometo hacerlo. I wish I could turn back time, turn back time, turn back time.